Mis amados hermanos, buenos días, hermanas amadas, como cada mañana, reunidos, buscando su gloria, buscando su poder, a aquellos que hemos sido llamados por su gracia. Vamos hoy a una porción de la Escritura de inicio. Vamos a ver 5 versículos en el tiempo corto del que disponemos. Vamos a ver una lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 47. Ando cautivado por el hecho de tantas maravillas y gracias de Dios derramadas sobre nuestra vida, pero sobre todo de saber, cuando la palabra se vuelve vida en tu corazón, ese llamado que hemos recibido, ese llamado, como dice la Escritura, un llamamiento que procede ¿de dónde? Del cielo, del cielo. Qué hermoso es saber que no nos llamó hombre alguno, hermoso es saber que no fuimos llamados a una tarea terrenal, hermoso es saber que hemos sido llamados a una obra eterna. Un llamado que procede del cielo. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 47. Un hombre sumido en la desesperanza, sumido en un futuro incierto totalmente, sin un futuro estable para su vida, sentado, mendigando en una ciudad. Dice la Escritura que oyendo que era Jesús el Nazareno, Jesús el Nazareno, ¿podrá surgir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá surgir algo bueno de Nazaret? Aquel que era considerado el hijo del carpintero, el humilde, el que nació sin riqueza ni honor. Sin embargo, era el hijo de Dios, pasó por aquel lugar, el ciego le oyó gritar, y dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenle, llámenle, llámenle. Estamos hablando en esta semana de los llamados, llamados. Él se detuvo y le dice: Llámenle. A partir de ese momento su vida habría de cambiar. Lo más hermoso es cuando más adelante llaman al ciego y le dicen, versículo 49, y aquí nos detenemos, anímate, anímate, levántate que te llama, levántate que te llama. ¿Le llamó para qué? Para consumar una obra en su cuerpo. Pero nosotros hemos recibido un llamado mucho más excelente, un llamado para un fin y propósito mucho más sublime y elevado. No solamente para recibir sanidad, no para recibir solamente la bendición y la gracia de Dios derramada en Jesús. Fuimos llamados para que nuestros ojos pudieran ver la salvación. Nuestros ojos pudieron verle a Él y hoy nosotros en ese llamado vemos al Salvador. ¿Qué fue lo primero que vio el ciego? Señor, que recobre la vista. ¿Qué deseas que haga por ti? Él pidió para su necesidad que recobre la vista. Conforme a tu fe te sea hecho. Y conforme a la fe en el Hijo de Dios, creyendo que Él es Jesús, el que puede salvarme de mis pecados y el que puede dar vista nuevamente a mi cuerpo, es que yo recibo esa bendición. Pero aquí hay un llamado más grande y más excelente para todos nosotros. No es la vista la que hemos recibido, sino hemos recibido el regalo de la salvación eterna. ¿Quién es, hermano? ¿Quiénes lo recibimos? Vamos a ir a la segunda cita que te digo, por favor, a la epístola a los romanos. ¿Quiénes? Romanos 9:22. Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Pero eso tuvo un propósito. Así como Bartimeo tuvo un propósito, que sus ojos pudieran ver al Salvador. Esos vasos de ira preparados para destrucción cumplieron un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Dice el apóstol Pablo a los romanos. Dar a conocer las riquezas de su gloria
¿Sobre quiénes? Sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, a nosotros, a quienes también llamó. Llamó, anímate, Él te llama. ¿Por qué me animo? ¿Te animas tú en esta mañana? Porque Él nos llamó para que nuestros ojos pudieran contemplar al Dios, al Rey de Israel. ¿Por qué nos llamó? Por su gracia y excelencia. Romanos 9:11. ¿Por qué? Hablando de los mellizos que no habían nacido, Esaú y Jacob, no habían hecho ni bueno ni malo para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obra, sino por aquel, dice la Escritura, que llama. Nuevamente esa palabra. Anímate, Él te llama. Él los llamó, no solamente de los judíos, sino también de entre los gentiles. Así es que no dependen ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, así como la tuvo de Bartimeo, igualmente nos llamó a nosotros. Otra cita, Romanos 8:28. Y sabemos, cuando vamos a la Escritura y tomamos el pensamiento del Espíritu Santo expresado a través de la boca de Pablo, nuevamente nos vamos a dar cuenta que no solamente Él lo expresó, sino también nuestro Señor. Yo te elegí, yo te llamé. 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Aún aquellas que nosotros no podemos entender como no lo entendía Job. No entiendo por qué estoy pasando por esta situación. No entiendo por qué mis hijos se fueron. No entiendo por qué mi bienestar material feneció, acabó. No entiendo, pero todo coopera para bien. ¿Para al final qué, hermano? Que nuestros ojos puedan ver al Redentor. Igual que Job. Después de la prueba, ahora mis ojos te ven. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bartimeo, sus ojos lo vieron. Nuestros ojos le verán. Todo ojo le verá. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Aquellos que somos llamados, me incluyo, conforme a su propósito. Sabemos que para los que aman a Dios, ¿y por qué le amamos? No porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó y nos escogió en su Hijo. Le amamos porque Él nos escogió primero. A los que de antemano conoció, los predestinó y los llamó. Le amamos porque Él en su conocimiento me predestinó y después me llamó. ¿Por qué le amo? Porque Él me llamó primero. Se detuvo, Bartimeo, llámele, anímate, Él te llama. Y si Bartimeo se animó por recibir el regalo de la vista, ¿cuánto más nosotros estaremos animados cada día? Porque hemos recibido un don mayor, un don que procede del cielo, la vida eterna. Dice Romanos, esto es para los que son, y nuevamente esta expresión, palabra, llamados conforme a su propósito. 7,000 millones de habitantes en el planeta. Y de esos 7,000 millones, tú y yo entre los llamados para gozar las mieles de la eternidad. Bella la Escritura. Así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, Romanos 9:16, sino de Dios que tiene misericordia. Te invito ahora a una cita última en la segunda epístola a los Tesalonicenses, con la cual cerraremos el círculo en cuanto al llamado. Llamados, Bartimeo para recibir la vista, ¿qué quieres que haga por ti? Nosotros llamados, ¿para qué? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13
dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos que dar a Dios gracias por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido. Dios los ha escogido desde el principio. ¿Qué principio? Principio eterno. Te ha escogido para salvación mediante, y qué glorioso, la santificación del Espíritu. No fue el hombre el que te apartó, si utilizamos el término hebreo kadosh, agiasmos en el griego de santificar, de apartar. No fue el hombre el que llamó a Moisés, de hecho le rechazó. No fue el hombre quien llamó a Pablo, de hecho el hombre le llamó para destruir. No fue el hombre quien llamó a Mateo cuando estaba sentado en la mesa de los tributos, de hecho le rechazaron después. No fue el hombre el que llamó a Zaqueo cuando estaba en un sicómoro tratando de ver quién era Jesús. Fue Jesús el que le vio y le llamó: Zaqueo, hoy permaneceremos en tu casa. ¿Y qué le mostró? La salvación. No fue el hombre el que llamó a Gedeón para que librara a su pueblo del poder de los madianitas. Fue el ángel del Señor. No fue el hombre el que llamó a Josué para realizar aquella gran obra. Fue Dios el que le dijo: estaré contigo y todo lo que pise la planta de su pie será suyo. Esfuérzate y sé valiente. Y así uno y otro, hermano, a través de toda la historia de la Biblia, del propósito del plan perfecto trazado por Dios para cada uno de nosotros, no nos llamamos nosotros a nosotros mismos. Esa es la fuerza y nuestro ánimo, nuestro poder, que en su nombre caminamos. ¿Por qué? Porque somos llamados. No fue David quien se llamó a sí mismo para ser el rey de Israel. De hecho, escondido estaba. No fue Saúl el que se llamó a sí mismo para ser rey de Israel. Dios le trajo. No fue Salomón el que fue llamado por sí mismo para instaurarse como el rey más poderoso de todos los tiempos en conocimiento, sabiduría y poder. Fue Dios el que le llamó. Y ellos fueron llamados para tareas terrenales. Pero nosotros hemos sido llamados a la obra eterna. Entonces dice la Escritura, pero nosotros tenemos que siempre, siempre quedar que gracias a Dios, dice Pablo, por ustedes. Porque al igual que ustedes, nosotros igualmente fuimos llamados porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu por la fe en la verdad. Versículo 14 finalizamos. ¿Para qué fuimos llamados? Hermano amado, dice la Escritura, y para esto fue que Él nos llamó, mediante nuestro Evangelio, el Evangelio glorioso, digno de atesorar, que muchos pervierten, que muchos tergiversan. Nos llamó mediante este evangelio con un solo propósito. Y con eso finalizamos y grabemos esto en nuestro corazón. Para que alcancen, le dice el apóstol Pablo, la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Repito, y fue para esto, 2:14 de Tesalonicenses, que nos llamó mediante nuestro evangelio, la buena nueva, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sentado Él en los lugares celestiales, igualmente nosotros junto con Él, reinando a la eternidad. Qué hermoso y precioso llamado. Un llamamiento que no procede del cielo. Un llamamiento que nos lleva a la gloria eterna con Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por ese llamamiento. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros, ni del correr, ni de nuestras obras. Depende de Ti, que has tenido misericordia de todos nosotros. Padre, te rogamos que ese llamado en bendición que nos has dado siga abundando en gratitud, en alabanza, en glorificación y en bendiciones a aquel que es bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Salimos animados,
como salió Bartimeo. Anímate, Él te llama. Animados porque tu llamado nos hace permanecer en ese gozo y en esa victoria. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano amado, que el Señor te bendiga. Si Dios quiere, con todo el favor del Señor, hoy nos vemos en la noche con un tema precioso que nos ayudará a entender de lo que nos libró el Señor y de la gloria eterna que nos está preparada a todos nosotros. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Señor les bendiga. Un abrazo. Si Dios quiere, nos vemos en la noche. Allí nos saludamos y nos bendecimos unos a otros. Dios les bendiga. Muchas gracias.